Geek Log. Nuestro viaje acabó aquí en Jacó. Estamos ya a punto de iniciar nuestro regreso hacia el Valle Central. Nos vamos a arriesgar, no cargamos aquí. Les había comentado que íbamos a cargar en el cargador que teníamos en el lugar donde nos estábamos hospedando. Pero vamos a arriesgarnos, tenemos 25% de batería. Vamos a cargar en Herradura primero. Y luego de camino pasaremos a cargar probablemente en Orotina o ahí veremos, dependiendo de cómo nos vaya con la carga. Entonces, vámonos. Efectivamente estamos aquí en el cargador de Herradura. El cargador nos está dando error flag 9. Eso quiere decir que hay un error de comunicación con el carro. Ya he intentado mil y un veces conectarlo de diferentes maneras y no funciona, así que pues vamos a buscar un cargador para cargarle suficiente para llegar a Orotina. Entonces bueno, mala suerte aquí en Herradura. De nuevo aquí en Herradura probando suerte otra vez y nos volvió a dar el mismo error. Estamos en este momento en 30% de batería y pues nos dirigiremos hacia Pozón y ahí entonces intentaremos cargar, y si no tenemos la opción de el cargador de Orotina. Ahora sí, estamos aquí en cargador de Pozón, justo antes de llegar al peaje, y pues ya estamos cargando. Llegamos acá con, ya les digo, un 18% de batería y vamos a cargar lo suficiente para poder llegar hasta la casa, unos 15-20 minutos tal vez. Pero bueno, por dicha el cargador de Pozón sí funcionó. Y aquí está Silverhawk ya cargando. Bueno, mientras esperamos que el carro cargue, algunas estadísticas del viaje. Bueno, por ahora hemos recorrido... Después de la interrupción de Nicole, vamos a hacer las estadísticas del viaje.
Bueno, hemos recorrido en el viaje completo desde la casa hasta Quepos y hasta acá, 392 kilómetros. Y pues el consumo promedio está en 12.3 kWh a los 100 kilómetros, lo cual pues está bastante bien. Lo que hemos recorrido desde Quepos hasta aquí han sido 209 kilómetros. Nosotros reseteamos el contador de kilómetros cuando salimos de Quepos. Y pues bueno, aquí en, bueno, allá en Jacó estuvimos, fuimos a Bejuco, a Playa Bejuco, y estuvimos dando varias vueltas por ahí. Entonces ahí fue donde nos consumimos un poquito la carga. Y pues sí quería probar el riesgo de salir, el estrés de salir con poca carga y ver qué es lo que puede suceder. Nos encontramos, por ejemplo, que el cargador de herradura no estaba funcionándonos, aunque sí había un reporte de una carga exitosa de un Ioniq hace unos días, lo cual por eso me extrañaba, digamos, pero bueno, a nosotros no nos funcionó. Acá en Pozón funcionó a la primera, sin ningún inconveniente. Me gusta que aquí en el cargador de Pozón hiciera un poquito más grande el espacio de parqueo, ya para dos vehículos, y principalmente los Ioniq, que antes teníamos que estacionarnos marcha atrás, entonces era una maniobra un poco complicada aquí frente al peaje. Pero no, todo bien. Nuestra segunda opción era el cargador en Orotina, en el kiosco de La Macha, pero creo que no lo vamos a necesitar. Nos vamos a quedar aquí hasta cargar lo suficiente para llegar a la casa tranquilos. De camino para acá yo veía las rayitas de la Ioniq bajando y yo decía, qué estrés, ansiedad de rango. Pero pues normal en el proceso de crecimiento que tiene la red de carga de Costa Rica. Entonces, pues ya probamos suerte. Muy interesante el estrés. Tal vez es lo más bajo que he llevado la batería hasta ahora. Por cierto, venía con el control crucero porque sé que el control crucero maneja mejor que yo. Entonces veníamos ahorrando energía. Ya llegamos a 83%, bueno, 84%. La temperatura de la batería va por ya casi 44, 45 grados y los ventiladores del sistema de enfriamiento se volvieron locos. Pero bueno, ya la velocidad de carga estaba bajando, ya vamos como por 30 y algo de kilowatts en potencia de carga, así que bueno, es momento de desconectar. Recuerden el procedimiento de desconexión, muy importante. Tomamos la tarjeta que utilizamos para iniciar la sesión y lo pasamos por el lector. Eso inmediatamente termina la sesión de carga. Estuvimos aquí 26 minutos cargando y súper bien. Ahora vamos a desconectar el conector del carro. Listo. Y lo volvemos a colocar en el cargador. Ya es un nuevo día y pues bueno, quería hacer un resumen de todo lo que sucedió durante el viaje. Quiero ser un poco corto porque siento que ya el video se está haciendo largo, ¿verdad? Entonces, acá atrás puse el protector de sol porque hay demasiada luz que está entrando desde atrás, ya es la pura mañana. Y pues bueno, el viaje pues realmente se hizo un poco largo de regreso. El consumo promedio que tuvimos ya llegando aquí a la casa fue de 21.1 kilowatts horas por kilómetro. Bueno, a los 100 kilómetros. Está bastante alto. Veníamos rápido en la carretera, principalmente porque ya queríamos llegar a la casa, ¿verdad? Y teníamos mucha carga en la batería como para estar ahorrando, ¿verdad? Eso hace que el consumo, pues obviamente, sea mucho más alto. No es el hecho, digamos, de que viniéramos de noche o algo así. Si veníamos con el aire acondicionado, eso también aumenta un poquito el consumo y cosas. Pues bueno, salimos de Jacó con el 25% de la batería. Y llegamos acá, después de cargar en Pozón, con el 42%. De Pozón salimos con 84%.
Eso quiere decir que de Pozón a acá consumimos un otro 42% de baterías. La distancia que recorrimos cuando reseteamos el contador en Quepos, es decir, el regreso de Quepos hacia San José, incluyendo los días en Jacó, fueron 269.2 kilómetros lo que recorrimos, mientras que el recorrido completo, todo el viaje desde que salimos de aquí, fuimos a Quepos, estuvimos en Manuel Antonio, regresamos a Jacó y todo el viaje, fueron 451.9 kilómetros. Y bueno, la salida de Jacó fue a las 5:35 de la tarde y pues bueno, llegamos anoche a las 9:20 de la noche. Un recorrido que normalmente se hace en 2 horas. Y pues bueno, fueron 4 horas principalmente por los problemas que tuvimos en el cargador y el tiempo de carga adicional que tuvimos que hacer en Tangeri, ¿verdad? En el hotel. El tiempo total de carga de todo el viaje, o sea, digámoslo así, todo el tiempo que estuvimos sentados haciendo nada, solo esperando que el carro cargara, fueron 47 minutos. Eso incluye la carga en Quepos, en el cargador rápido de Quepos y en el cargador rápido de Pozón. No estoy contando Tangeri porque, aunque fue una parada de 45 minutos, esa parada se utilizó también para hacer otras cosas, como tomar un café mientras esperábamos. Si es un tiempo que uno no estima, que normalmente debería, consumirse cuando uno está detenido en el hotel, por ejemplo, o en un restaurante. Por eso no lo cuento, pero son otros 45 minutos de carga que sí tuvimos en el regreso. Realmente lo que queríamos era experimentar esa opción de salir con una carga limitada y ver cómo podía reaccionar la red de carga que tenemos actualmente en Costa Rica. Y pues resumiendo un poco, pues la red de carga ha estado creciendo mucho, ha estado mejorando muchísimo en este año y no, obviamente no es perfecta aún, pero ha estado mejorando muchísimo y el ICE, por ejemplo, que es la punta de lanza con estos cargadores nuevos que están instalando, realmente ha puesto muchísimo de su parte para que estén en las mejores condiciones. Topamos muy mala suerte en el cargador de herradura, pero probablemente para cuando salga este video ya el problema va a estar reparado. Ellos están siempre anuentes y pues bueno, también tenemos un canal de comunicación con ellos, de manera que podemos notificar cuando algo está fallando y ellos notificarle a la empresa encargada y hacer las reparaciones necesarias. Eso está creciendo rapidísimo, realmente rapidísimo. Y yo espero que para el próximo año 2021 pues las cosas sigan mejorando muchísimo y no tengamos tantos inconvenientes. Mi recomendación es carguen siempre que puedan. Si pueden aprovechar, carga en el hotel, carguen en el hotel. Si están en un restaurante, carguen. Si van de camino y tienen menos o tienen cerca de 80 kilómetros de autonomía, lo mejor es pasar a cargar en cuanto puedan en un cargador rápido para que no lo sorprenda en caso de que le suceda algo similar, que llegue a un cargador y no esté funcionando. No puedo decir que es una mala experiencia, en realidad fue un mal cálculo mío. Quería probar qué era lo que iba a suceder, pero salir con tan poca autonomía, tan poco porcentaje de batería, es riesgoso. Entonces, por eso mi recomendación siempre es carguen siempre que puedan, salgan de su lugar de estancia con la carga al 100% si es posible, cuando vayan a hacer los viajes largos. Entonces, de esa manera minimizan el riesgo que pueden tener. Y bueno, eso es todo por el viaje de hoy. Quisiera saber qué les ha parecido el viaje. Déjenos en los comentarios qué les parece el formato. ¿Prefieren el formato en videos cortitos, en varias partes? ¿O prefieren un video más largo con, digamos, en una sola parte? Y también, ¿qué tipo de información quisieran ver en los viajes? En este último recorrido, de hecho, perdí un poco la parte de la información de distancia recorrida, de consumos promedios y cosas así por el estilo, principalmente en la carrera, ¿verdad? De estar buscando la carga. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia, muy interesante también para nosotros. Espero que a ustedes también les haya parecido interesante y muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Chao. Geeklog.